Buen día, Indalecio, ¿cómo estás? Gracias por la visita, Gustavo. No, por favor, es un honor siempre. Estuviste escribiendo y manifestando opiniones y datos en la Gaceta sobre varios temas, pero puntualmente también sobre toda la situación con los motochorros, con los Exactamente, denominados motochorros. exactamente. Hemos tratado un tema que es el robo de las motos, que es un flagelo, yo diría casi cultural en Tucumán ya, porque por todo lo que está sucediendo, ¿no? Los tucumanos se escandalizaron con un video de esta joven Dayana Ávila que arrolló a un motochorro que quería quitarle la moto, ¿sí? Pero bueno, no fue el único hecho en los últimos meses. El 31 de marzo, por ejemplo, Roberto Gramajo, otro trabajador, fue herido en una pierna en un intento de robo de su motocicleta a 20 cuadras del lugar donde ocurrió este hecho y este hombre perdió la vida una semana después, ¿sí? El 24 de febrero, una pareja que circulaba también por la zona pasó por una esquina donde se estaba produciendo el robo de una motocicleta. Ellos no tenían nada que ver. Y los delincuentes dispararon para asustar a la víctima, a la que pretendían, a la que le robaron la moto. Y uno de esos disparos impactó en la espalda de esta joven de 32 años, madre de un chiquito de 3 años, hiriéndola en la espalda. Lamentablemente, esta joven no sobrevivió, después de varias operaciones terminó falleciendo. Esto es lo que genera el robo de moto. Ahora, ¿qué genera? ¿Por qué hay tanto robo de moto? Porque Sí, vamos a eso, claro. hay un mercado, ya no hay un, no se, no solo se puede decir que hay un mercado negro de robo de moto, sino que ya hay una industria del robo de moto. ¿Por qué? Tal que roba la moto para venderla. Pero hay quienes compran. Exacto. Hay además personas que venden en las redes sociales Claro. los títulos. Recordemos que las motocicletas son bienes y deben estar Claro, registradas. claro. Venden esos títulos. Y después hay también personas que se dedican al robo de moto para exigir o Rescate. rescate a los dueños de esas. Te hago una pregunta, Gustavo. ¿Cómo es esa historia de la venta de los títulos? Títulos truchos, obviamente. Muchas veces son títulos truchos, son personas que han sufrido el robo de la moto y que tienen un título, se quedaron con el título, ¿sí? Claro. De la moto que Claro, le con el título de robaron. propiedad de esa moto que le robaron. Exactamente. Sí. Y normalmente los venden para que la persona que tenga una moto de modelo similar presente en un control. Yo tengo el título de la moto Sí. que yo se la compré a esta señora, pero no hice la transferencia. Que Ah, tremendo, también. eso no lo sabía, ¿eh? Sí, o sea, a ver, Está todo bien, son víctimas de un robo que terminan viendo, diciendo, bueno, por lo menos recupero unos pesos, pero igual el circuito que se arma es terrible. es tremendo, es una industria. Sí. Es una industria. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de homicidio, podemos decir que abril podría transformarse en el mes más violento de lo que va del año, algo atípico de acuerdo a los últimos años, y ya llevamos contabilizado 32 homicidios. Bueno, terminemos con lo de las motos y después te quiero Sí. preguntar de esto que estaba hablando de Brasil, de abril, perdón, Sí. Brasil, de abril. No, me decías, porque ya se ha convertido en una industria, nos dabas todas estas características y están también quienes se dedican a vender las motos directamente. Exactamente, exactamente. Es un problema que creo que las autoridades están tratando de solucionar y yo creo que la manera más fácil y más directa de contrarrestar este delito es empezar a atacar a estos grupos, y fundamentalmente que la persona que sea descubierta transitando con una moto robada sea castigada penalmente. Eso, disculpa Gustavo, no, disculpa que te interrumpa. Eso te estaba por decir. Vos sabés bastante más por la tarea que desarrollás hace años en la Gaceta de Seguridad. Digo, ¿por
ponele, si tenés pocos recursos o recursos limitados, y por supuesto que hay que accionar en un montón de lugares para terminar con un robo de estas características. Ahora, ¿no sería como por ahí lo más rápido y por lo menos efectivo en un corto o mediano plazo? Pones, no sé, 10 controles por día, siempre, todos los días. Pedí los papeles, lo que vos estás diciendo. El que no tenga los papeles, se le secuestra la moto y penalizaciones severas por... Ya, de hecho, le quitas la moto. ¿Sí? Sí. Y no puede volver a retirarla si no exhibe los papeles. Ya creo que eso corta un montón el circuito. Porque si ahora es fácil circular con una moto robada, y lamentablemente hay muchos tucumanos que compran la moto robada. Exacto. Porque pueden circular. Eso ya está demostrado que no da resultado. No da resultado. No da resultado. Mira vos. ¿Por qué? Realmente en Tucumán todo puede pasar, ¿no? Sí. ¿Te acordás del famoso operativo de prevención de que andaba el helicóptero, sí, etcétera, sí, etcétera? Sí, bueno, que llamó mucho la atención y demás. Durante 2 días, en toda la provincia, se secuestraron 144 motos a personas que no tenían la documentación que respaldaba su titularidad. Bien. ¿Sabes cuántas motos de esas fueron reclamadas? Es decir, la persona al que le secuestraron la moto, decía, yo me dejó el título en la casa, lo voy a buscar y voy, claro, a recuperar la moto. ¿Sabes el número? ¿Cuál? Menos del 20%. A ver. ¿Por qué? Porque no tienen los papeles, porque la compraron. O puede ser una moto robada o porque no cumplieron con los trámites que existe la ley, que exige la ley, que es la transferencia de un bien. Claro, la transferencia. Entonces, de vehículo, claro, no alcanza con eso. Entonces, hay que buscar la persecución penal a la persona, claro, que si viola estas dos leyes. Está bien. No, no se necesitan más leyes, uh-huh, sino que se hagan cumplir las que existen. Bien. El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad de Fiscal de Delitos Complejos, ha incrementado notoriamente la persecución penal de este tipo de personas. Pero también se le presenta otro problema. Muchas las personas, erróneamente, no hacen la denuncia cuando son víctimas de un robo de moto. Mm. Entonces, viene una persona, ¿qué pasa? En un control, secuestran a la moto porque no tiene los papeles, pero la policía no sabe que esa moto es robada. Mm. Entonces, no se le puede iniciar una causa penal por encubrimiento, que es el delito que se aplica por una persona que anda con una moto robada. Es re importante lo que decís, Gustavo. Vos sabés, porque estuvimos hablando, que lamentablemente una de mis hijas sufrió un robo hace poquito y anduvimos con la denuncia y demás, como cualquier otra persona. La cuestión es, y es re importante hacer la denuncia, la cuestión que creo que acá hay como una gran desconfianza social, porque dicen, ya pasan el momento de inseguridad tremendo. Sí. Y lamentablemente, Gustavo, no sé cuál es la tasa de recupero de bienes robados en general, no importa si es moto, celular, cuál, que creo que debe ser bajísima. Entonces, lamentablemente, muchas de las víctimas terminan diciendo, ¿para qué voy a hacer la denuncia si voy a perder tiempo en hacerlo? O sea, literal, perder tiempo, te lleva un tiempo, tenés que ir a la comisaría, que te atiendan en la comisaría, que te hagan, que te reciban la denuncia, y después eso queda en la nada. Digo, es la sensación que hay, no estoy diciendo que sea así. ¿No? Sí, pero esa sensación de que todo queda en la nada alimenta estos mercados negros. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, a ver, totalmente de acuerdo. En el caso de las motos, particularmente, mucha gente va, le roban la moto, y no voy a hacer la denuncia, voy y compro otra moto en la calle. ¿Sí? Y esa moto es robada. A otra persona, a que otra es víctima persona, igual que a vos que te, exacto, robaron. ¿Sí? Entonces sigue el eslabón y no se termina más. Totalmente, así es, así es, así es. ¿Mm? Ahora, te consulto, y vamos a abril, sí, que vos hablabas que abril, justamente con vos, Gustavo, estábamos hablando acá que la estadística de los primeros 3 meses del año era similar a la de años anteriores, que había bajado ya la cantidad de homicidios respecto a aquellos años duros donde la tasa era elevadísima. ¿Qué está pasando en este abril? Porque vos que lo ves más cerca que nosotros, porque es parte de tu tarea diaria, de repente apareció como una ola de delitos que involucraron, lamentablemente, muerte, pero también de robos como bien heavies en negocios, en comercios, en esto que veíamos de moto. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que puede estar pasando?
A ver, hay dos aspectos a tener en cuenta. La situación social, la situación económica. Sí. Y, pero eso viene de los meses anteriores, sí, también. No, bueno, pero se está... Se va acentuando cada vez más. Se va acentuando. Está bien. Y fundamentalmente yo creo que de alguna manera se están acentuando, se están debilitando los controles preventivos. La razón, no lo sabemos. Sí se puede decir que de alguna manera cuando el actual vicegobernador Jaldo estaba como gobernador interino, cada 15 días reunía a la cúpula policial y le exigía resultados y estadísticas. Cuando reasumió el gobernador Mansur, esa presión o ese control, si se prefiere, hacia la fuerza, se aflojó. Claro. Porque los dos tienen dos estilos completamente diferentes de conducción. A ver, vos estás siendo cauto, yo lo voy a decir sin pelos en la lengua, lo que se escucha, lo que yo por lo menos escucho del lado político relacionado a la seguridad, porque hay comisiones de seguridad en la legislatura, uno por ahí charla con fiscales, jueces. Dicen, cuando estaba Jaldo, los tenía matando a todos los policías o a la cúpula policial, casi todos los días reuniones o toda la semana, le pedía informe de operativo, de detenciones y todo lo demás. Cuando regresó Mansur no le presta la misma atención al área de seguridad que le presta Bajal. Eso dicen, no te digo que sea así. Eso dicen, incluso dicen policías, según lo que me cuentan del ala política. En realidad hay que ser realista y es así, porque digamos, sabemos que Mansur la política de seguridad nunca estuvo en una de sus prioridades. De hecho, fue lo que más se le criticó durante su gestión. En el caso de Jaldo, tenía dos prioridades en su gestión, obra pública y seguridad, que son dos temas que justamente hoy están generando polémica y diferencia en el mismo oficialismo, ¿no? ¿Qué más, Gustavo, rápidamente? Rápidamente, los dos de los tres últimos homicidios que se registraron en Tucumán, hubo dos fueron supuestos ladrones que fueron abatidos por las víctimas de robo. Una de ellas es un carnicero, el caso que ocurrió el viernes pasado, y la justicia solo le imputó homicidio culposo y portación ilegítima de armas, ¿sí? Que es una polémica decisión. Y después el último caso de este policía que también ayer abatió a un supuesto ladrón cuando intentó robar su casa. Son datos que hay que tener en cuenta, que reflejan en el caso, por lo menos, del primero de los homicidios que comenté, el hartazgo de la sociedad, ¿no? El robo que siguen investigando, el millonario robo que sufrió la casa de celulares de Virgen de la Merced al 600, que fue como titulamos nosotros, un robo de película por cómo actuaron la banda. Además, todavía en pleno centro, Gustavo. Pleno centro, utilizando sistemas poco conocidos para ingresar al local. No nos olvidemos que vulneraron todas las medidas de seguridad, que es lo que genera preocupación entre los comerciantes. Porque decir, yo pago para tener lo mejor sistema de seguridad. Te digo algo y decime, y te la tiro. Perdóname, te la tiro de punta, porque acá estoy pensando en lo que decís vos. Te la tiro de punta, si querés, para que charlemos el miércoles que viene de eso. Se podría decir que hoy muchas de las personas que delinquen no son ciudadanos marginales. No. ¿A qué es lo que quiero ir? Porque lamentablemente estaba muy asociado en algún momento, inclusive lo veíamos en los personajes de Chespirito, que se lo relacionaba con gente medio marginal en el aspecto social, digamos, con gente que tenía por ahí pocos recursos, que su salida era, entre muchas comillas, Gustavo, salir a robar, qué sé yo. Ahora, por lo que se ve de los últimos robos, de lo que viene pasando, cuando te sacan el celular, se bajan de un auto. Y de un auto bueno, para arrebatarte un celular.
o para abrirte con un inhibidor el auto y robarte cosas del auto, o para el robo de neumáticos, o para el robo de comercios y demás. No son personas marginales que se cuelan por tu tapia para robarte la ropa de la soga. No, no, ¿no? Bueno, acá hay una que cosa, también lo hay, pero hay una complejidad de los delitos ahora, sí, ¿no? Hay organizaciones que se están especializando en cierto tipo de delitos y que utilizan diferentes elementos para despistar o para evitar ser atrapado. En el caso, por ejemplo, del robo de estas casas de celulares, utilizaron un sistema que realmente dejó a todos con la boca abierta, que es ponerle una caja de cartón en el sensor de movimiento. Bueno, está pensado. Totalmente pensado. Claro. La última y muy polémica. Dale, dale cortito que ya estamos. El Ministerio Público Fiscal cumplió con el segundo paso de su plan de destrucción de armas. Llevaron a Buenos Aires más de 3.000 armas y ya son 5.000 las que se destruyeron en Buenos Aires. Estiman que en octubre llevarán otras 2.000 y serán más de 7.000 las armas que se destruyen. Son armas que se sacaron de las calles, ¿no? Y la gran duda, ¿qué extraño que una parte del Estado, como Ministerio Público Fiscal, esté pensando en desarmar a la población de Tucumán? Y por otro lado, un legislador, un candidato a gobernador de la provincia, como es Ricardo Bussi, en una de sus propuestas, impulsa que los tucumanos se armen. Incomprensible. Gracias, Gustavo.